Hey, hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo video. Ahí para todas las personas que han estado llegando al canal, gracias por suscribirse, gracias por apoyar. Hoy me encuentro en Barra Ciega y pues no quería dejar pasar la oportunidad de poderles mostrar esta playa, una de muchas playas de El Salvador, Barra Ciega. Ahorita voy a dar una caminada para lo que es La Bocana, a ver cómo son estos lugares por acá. Bueno, la primera impresión que yo tengo de esta playa es que la ola cae ahí nomás bien cerca y que la playa es un poco inclinada. Tal vez acá por la cámara no se alcanza a distinguir mucho, pero la playa es bastante inclinada y la ola cae pero súper cerca de la orilla. Y bueno, continuando acá en este video, ya ahorita me encuentro un poco más cerca de La Bocana y pues he logrado observar algo el cual creo que no está bien en ninguna playa de ningún país, ninguna playa de acá de El Salvador. Se logra apreciar bastante basura aquí en lo que es alrededores de esta bocana, ahí como ustedes podrán observar. Miren todo eso que se nota ahí, que blanquea, son bolsas plásticas, botellas plásticas. Eso depende de todos, la verdad. No solo de las personas lugareñas, sino que eso depende de todos, porque si nosotros arrojamos una botella o una bolsa plástica en la calle cuando venimos por la carretera, lógicamente con las lluvias eso es arrastrada por los ríos y es donde viene a parar al océano. Entonces pues creo que hay que tener conciencia en eso. Miren ahí como pueden observar, todo eso es basura. Voy a tratar de acercarme un poco, no quiero acercarme mucho para no alardar alardar ahí que ando grabando. Pero miren, amigos, la verdad es mucha, pero mucha basura la que hay aquí por toda esta orilla. Esto, como les digo, es arrastrado principalmente por los ríos, ya que los ríos desembocan acá en el mar. Y pues miren, la verdad son unas playas bonitas, pero así como en estos casos, creo que eso sí afecta mucho, ya que el turismo se corre de las zonas cuando ven unas playas así demasiado sucias. Y pues haciendo conciencia, principalmente no lanzar basuras en las calles, ser un poco más cuidadosos. Y pues seguimos caminando un poco más adelante, ya llegando a lo que es La Bocana. Así que pues aquí andamos en playa Barra Ciega. Y bueno, amigos, aquí ya continuando, ya un poco más cerca de lo que es La Bocana. Veo que La Bocana es un poco pequeña acá. Ya casi estamos llegando. Es ahí enfrente justamente donde está La Bocana de Barra Ciega. Miren, ahí están unas lanchas también. Aquí se hace la pesca artesanal. Están unas lanchas a la orilla. Y aquí finalmente hemos llegado a la pequeña bocana de Barra Ciega. Le digo pequeña bocana porque ahorita pues es pequeña la bocana. Y ahí nos volvemos a encontrar con restos de plásticos, el cual ya hablamos un poco acerca de ese tema. Para muchas personas que no conocen qué significa una bocana, la bocana se le nombra a la entrada de agua del mar hacia el estero o hacia el río. Esta es una bocana. En otros lugares le dicen barra. Bueno, aquí por a los que son de acá, por el lado de Guatemala o México, algunas partes de México, he oído que manejan los términos de barra. No les dicen bocana, sino que barra. Nosotros le decimos acá en El Salvador, le decimos bocana. Es el lugar donde entra el agua del mar hacia el estero o río. Y viceversa, es cuando sale también. Esta es una bocana. Y pues como pueden ver, la verdad el lugar es bien bonito, amigos. Es bien bonito.
Simplemente ha sido el detalle ese de la basura, pero creo que con un poco más de conciencia de cada uno se podría ir resolviendo ese tema. Como les digo, eso de la basura no depende solo de las personas lugareñas, depende de todos en general. Porque al fin y al cabo, si tiramos una botella de plástico o tiramos basura a la calle, en esos tiempos de lluvia es arrastrada hacia los ríos, y los ríos son los que se encargan de traerla acá para el mar. Entonces es mejor evitar eso, para que día con día vaya mejorando la situación. Y pues miren, la verdad es un lugar muy bonito. Ese ha sido el único detalle por ahora, el único detallito. ¿Qué andamos? En una mañana más, bendecidos por andar conociendo estos lugares. Y si usted es por esta zona, ahí deje su comentario. Coméntenos qué es lo que le parece la playa. Y déjenme decirles otro dato bien importante. Acá, en este lado donde yo me encuentro, es Barra Ciega. El otro sector, por allá, es el famoso Alfacón, donde vienen a practicar la pesca, donde vienen muchos pescadores a hacer la pesca con señuelos. Y ahí se le conoce como Barra Salada. Poco más para adelante, Barra Salada. Para este lado es Barra Ciega. Así que dejándoles ahí un pequeño dato para que ustedes también sepan y conozcan un poco más acerca de estos lugares. Aquí ya dejamos atrás la bocana de Barra Ciega y pues ahorita caminando un poco más por la playa, para que ustedes sigan viendo y nos dejen su comentario ahí, qué es lo que les parece estas playas, cuáles son sus expectativas sobre estos lugares de El Salvador. Y pues si usted es por esta zona, no se olviden dejar su like, su comentario, comenten qué es lo que les parece, si ha cambiado a por acá estas playas o siguen igual. Bueno amigos, finalmente acá mostrándoles lo que es ya al final de este video, en playa Barra Ciega. Ahí les mostré un pequeño video solo para que ustedes formaran parte también de él. Y como pueden ver, aquí están los terrenos donde hacen las cosechas, donde cultivan. Pues aquí andamos ya prácticamente finalizando lo que es este video. Esperando que les haya gustado. Ahí se puede observar algunas casitas.